qué me detengo? ¿Por qué avanzo? ¿Por qué abro tanto la boca? Yo, la infeliz Clitemnestra, mujer de Agamenón, madre de Electra y Orestes, yo, voy a explicarles. Tengo ante mí innumerables órbitas de ojos, líneas circulares de manos puestas sobre las rodillas, pupilas fijas, bocas cerradas donde el silencio madura un juicio. Tengo ante mí una audiencia. Maté a aquel hombre en la bañera con ayuda de mi amante. Un muchacho que apenas pudo sujetarme a los pies. ¡Ah! Pero ya como sabe historia, no hay ni uno solo de ustedes que haya cometido más de 20 veces al terminar la copiosa comida acompañada del bostezo de sus sirvientes, ni una de sus mujeres que no haya soñado alguna vez con ser Clitemnestra. Criminales, sus ansias insospechadas ruedan por los escalones y se derraman en mí, de suerte que una especie de horrible vaivén viene a ser de ustedes mi conciencia y de mí su grito. Han acudido aquí para que la escena del asesinato se repita más rápidamente ante sus ojos que en la realidad. Pues les espera el hogar y la cena, y solo pueden dedicar unas pocas horas a oírme llorar. En este breve espacio de tiempo es necesario que no solo mis actos, sino también sus motivos estallen a plena luz. Aún cuando van a firmarse, siglos. Pensamiento, bella fragancia, que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero. Esperé a aquel hombre cuando aún no tenía un nombre.
un rostro, cuando no era sino mi futura desgracia. Busqué entre la multitud de los vivos a ese ser necesario a mis futuras delicias. Miré a los hombres como se veía pasar los transeúntes en la taquilla de una estación para darte cuenta que no son las personas que estás esperando. Si mi nodriza me envolvió en pañales al salir de mi madre, fue para él. Si aprendí a contar en la pizarra del colegio, fue para llevar sus libros de su casa de hombre rico, para alfombrar el camino donde quizás un día pondría los pies el desconocido que haría de mí su sierva. Tejí sábanas y estandartes de oro, de tanto afanar me veré caer de cuando en cuando sobre el blando tejido gotas de mi sangre. Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Que ya vive mi alma, anda, dile así, dile que pienso en ella, que piense en mí. Mis padres me lo escogieron, y aunque él me hubiese raptado las faldas de mi familia, yo hubiera seguido obedeciendo el deseo de mis padres, pues nuestros gustos de ellos provienen, y el hombre que amamos es casi siempre aquel con el que sueñan nuestras abuelas. Que vertiría en él sus ansias de frescor.
Era tan dulce para mí, en la ardiente cocina preparar los alimentos que alimentarían su sangre y saciarían su hambre. Era tan dulce para mí, poner la mano sobre mi vientre hinchado, donde fermentaban mis hijos. Por las noches, cuando llegaba de la casa, yo me tiraba con alegría sobre su pecho de oro. Pero los hombres no están hechos para pasar la vida calentándose las manos al fuego de un mismo hogar. Partió hacia nuevas conquistas y me dejó allí, abandonada, como una casa inmensa y vacía que oye latir un inútil reloj. El tiempo lejos de él se perdía gota a gota como sangre desperdiciada. Algunos soldados serbios que venían de permiso me comentaba la vida que él llevaba en los campamentos de retaguardia. El ejército de Oriente está infestado de mujeres judías de Salónica, armenias de Tiflis, cuyos ojos azules recuerdan el fondo de una gruta oscura. Pesadas y dulzonas como pasteles. Y yo recibía carta los días de aniversario. Mi vida transcurría vigilando por el camino el paso del cartero rojo. De día luchaba contra la ausencia y de noche contra el deseo. Luchaba sin pausas contra el olvido. Triste, cruel, la desgracia. Desiertas con procesión de viuda. La plaza parecía negra con tantas mujeres de lujo. ¡Ya se envidiaba! Ellas al menos no tenían más rival que la tierra donde dormían sus hombres solos. Yo, en lugar del mío, vigilaba los trabajos del campo y los caminos del mar. Recogía las cosechas. Mandaba clavar la cabeza de los bandidos en el poste del mercado. Usaba su fusil para dispararle a las cornejas. Azotaba los flancos de su yegua con mis polainas de tela parda. Poco a poco fui ocupando el lugar del hombre que me faltaba. Y acabé mirando con los mismos ojos que él, el cuello blanco de las semillas. Y vos, obediencia, ay, soledad, ten, sin sos, sin hacer, sota brilla, matas y danas y clara, sin saber para dónde no me apago. Fallezco
dobla las piernas. Yo, la infeliz Clitemnestra, mujer de Agamenón, madre de Electra y Orestes. Yo, Clitemnestra. Egisto galopaba a mi lado por los cereales. ¡Egisto! Tenía casi la edad de ir a juntarse con los hombres. Me hacía recordar los besos entre primos en las vacaciones de verano. No lo veía como un amante, sino como un niño. Un niño que había engendrado en mi ausencia. Fiel a mi hombre, seguía evitándolo. Egisto era para mí el equivalente de las mujeres asiáticas. Solo existe un hombre en el mundo. Los demás son un error o un triste consuelo. Y el adulterio es muchas veces una forma desesperada de la fidelidad. Si yo engañé a alguien fue con seguridad, pobre Egisto. Lo necesitaba. Lo necesitaba para darme cuenta que el hombre que amaba me era irreemplazable. Cansada de acariciarlo, subí a la torre a compartir el insomnio del centinela. Si hubiera tenido valor,
me hubiera matado, me hubiera matado, me hubiera matado, me hubiera matado. Para no ver en su rostro la decepción al encontrar mi amada. No quería verlo, aunque sea antes de morir. Cristo lloraba en mi lecho asustado, como un niño que siente llegar el castigo del padre. Me acerqué y adopté mi voz suavemente mentirosa. Él no tiene por qué enterarse de nuestras citas nocturnas. Tu tío no tiene por qué dejar de quererte. Yo, en cambio, quería que estuviera enterado de todo y que la rabia y la sed de venganza me devolvieran un lugar en sus pensamientos. Y para estar seguro de ello, puse con las demás cartas una anónima donde exageraba mis culpas. Afilaba el cuchillo que debía abrirme el corazón. Imaginaba que me estrangularía con sus propias manos. Esas manos que tan a menudo yo había besado. Moriría envuelta en una especie de abrazo. Al fin, el buque de guerra arribó en el puerto, en medio de una algarabía de vivas y fanfarria. Los terraplenes sembrados de rojas amapolas parecían pavimentados por el verano. El maestro dio un día de asueto a los niños. Tocaban las campanas de la iglesia. Y yo lo esperaba en el umbral de la puerta de los peones. Volver un recodo y viso al fin la parte alta del coche. Me advierto que mi hombre no está solo. Junto a él está la hechicera que ha elegido como parte del botín. Aún algo estropeada por el fuego de los soldados. Thank you.
Había engalanado de púrpura los escalones del vestíbulo. No lo notó. En la cena apenas me miró. Ni siquiera se dio cuenta de que había preparado sus platos favoritos. Tomó dos o tres vasos de alcohol. El sobre abierto con la carta anónima asomaba por uno de sus bolsillos. Le guiñó un ojo a Egisto y balbuceó algunos chistes de borracho sobre mujeres que buscan consuelo. La velada interminable se prolongó más allá de la terraza, infectada de mosquitos. Hablaba en turco con su compañera, hija del jefe de una tribu. Al moverse me di cuenta que llevaba un hijo en su seno. ¿Sería de él o de alguno de los soldados? Decían que tenía el don de adivinar el porvenir. Para entretenernos, nos leyó las líneas de la mano. Palideció y comenzó a temblar. Yo también conocí el porvenir. ¿Qué mujer no lo conoce? Siempre esperan que todo acabe mal. To want you. Hungría, 1920. Los hombres regresaron a sus casas al término de la guerra de 1914. Sus mujeres los ayudaron a morir. Rose Hoiva declaró al jurado: maté a mi marido porque era un aburrido. María Barca le quitó la vida a su esposo ciego, héroe de guerra, porque él no toleraba a sus amantes. María Extendi dijo al tribunal en 1929: maté a mi marido porque él siempre quería tener el control. Es terrible la forma en que los hombres siempre quieren el poder. Distrito de Breña, Perú, noviembre 2010. Elsa Pilar Hurtado, de 54 años de edad, asesinó de varios disparos a su ex esposa en plena vía pública. Luego se disparó en la silla. New Jersey, febrero 2011. Tyler Lee, química de 40 años de edad, envenenó a su marido suministrándole varias dosis de talio. No podía aceptar el divorcio. México, en la semana de principios de enero del 2016, Rosanelli Luna y María Inés González Martínez asesinaron a sus esposos. Una lo sepultó en el jardín y la otra en el patio de su vivienda. Rosanelli
actuó por su cuenta. María Inés tuvo un cómplice. Él acostumbraba a tomar un baño de agua caliente antes de irse a dormir. Subía preparado. El ruido del agua que salía del grifo me permitía llorar en voz alta. Calentábamos el agua con leña. El hacha que recortábamos los troncos se encontraba mirada en el piso. No sé por qué la guardé en el toallero. Por un instante, pensé arreglarlo todo y que pareciera un accidente. Que la lámpara de gas quedara con las culpas. Pero yo quería obligarlo a mirarme aunque sea antes de morir. Por eso lo iba a matar, para que se diera cuenta que yo no era una cosa cualquiera. Que se puede dejar tirado ceder al primero que llega. ¡Listo! ¡Listo! Espérame que te llamo de la puerta. El otro subía pesadamente las escaleras. Se quitó la camisa y la piel, con el agua se le puso violeta. Yo le enjabonaba la boca y temblaba tanto como el jabón que constantemente se me resbalaba en las manos. Él estaba un poco sofocado. ¡Abre la ventana! Estaba demasiado alta para mí, llamé. ¡Egisto! ¡Egisto! ¡Ven! ¡Ayúdame! Cerré la puerta con llave y aprovechando que usaba la espalda, le di un primer golpe que le hizo un tajo en el hombro. Se puso de pie. El rostro se le comenzó a llenar de manchas oscuras, movía como un buey. Egisto le sujetaba las piernas aterrorizado. Perdió el equilibrio y cayó como una masa con la cara dentro del agua. Un segundo golpe le partí la frente en dos. Rodará en la plaza del pueblo y la de Egisto
será cortada con el mismo cuchillo. No sé. Tengo la impresión de que ustedes, ya me han juzgado en otras ocasiones. Tengo la experiencia suficiente para saber que los muertos no permanecen en reposo. Me alzaré arrastrando a Histo detrás de mí como un perro triste. Andaré por los caminos en busca de la justicia de Dios. Hallaré otra vez a ese hombre en algún rincón de mi infierno y volveré a llorar de alegría con sus primeros besos. Después, él me abandonará para ir a conquistar alguna provincia de la muerte. Si el tiempo es la sangre de los vivos, entonces la eternidad debe ser la sangre de las sombras. Mi eternidad, la mía, se perderá esperando su regreso. De suerte que me convertiré en el más lívido de los fantasmas. Entonces he regresado. Y acariciará delante de mis ojos a la amarilla hechicera turca acostumbrada a jugar con los huesecillos de las tumbas. Es imposible matar a un muerto.